Rodri, estás laburando como productor pila. Estás con los hermanos Lázar, que eran quienes formaban antes esta vieja historia. ¿Cuál es tu mano en la masa en el laburo con el artista? O sea, viene, hola, ¿qué tal? Soy un hermano Cáceres. Quiero hacer un disco y que vos seas el productor. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo empieza tu laburo con el artista? Puedo empezar por decir de dónde aparece un poco el rol de productor artístico. Dale. Sí, no, porque en realidad hoy ha cambiado mucho, ¿no? Pero sí. Originalmente... un sello, tenía un artista que quería hacer un disco y necesitaba a alguien que fuera como un poco el gerente de llevar, digamos, entregar en determinado tiempo y forma un disco lo mejor posible o bajo determinados parámetros de ese artista, ¿no? Y hoy en día pasa mucho al revés, que el artista es el que busca el productor. Y más ahora que muchos discos, la verdad, que se producen, digamos, son licenciados, o sea que las bandas hacen el disco y luego los sellos lo licencian. Significa que tienen un contrato donde ellos tienen licencia para venderlo por un determinado tiempo o espacio. Uh-huh. Pero muchas veces ahora los másteres, o sea, la grabación, los propietarios de la grabación son los artistas mismos. Claro. Entonces, en parte porque ha bajado... Espérate que hago un paréntesis, sí. Porque digamos, habría otra opción que sería antes, pila de veces, la compañía discográfica era la que se quedaba con el máster. Claro, ellos pagaban, claro, el estudio, esto, lo otro, pagaban lo que costaba grabar el disco y eran dueños de esa fijación, de, claro, esa grabación. Y también un poco lo que cambió pila, ese formato de alguna manera, es que ahora también, lo que hablábamos de la tecnología... Y la de gente tiene como su estudio, claro, en la casa y podés, sí, grabar con buena calidad. Después podés ir a mezclar a otro lado y lograr mejor sonido. Puedes hacer una ecuación, claro, ahí más, claro, efectiva y, claro, económica, que hace que los artistas puedan tener más control de su disco. Y por otro lado, ya yo no sé exacto los números, pero si se vende menos discos, bueno, tal vez los sellos tienen menos presupuesto, entonces tal vez termina siendo un formato que les rinda a los dos. Que por supuesto el sello no necesariamente tiene que bancar todo, lo recibe pronto, a la vez cobra menos, obviamente, claro, y el artista tiene más control, no sé. Por ahora, entras al estudio. Y bueno, están... por eso. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, yo tengo que hacer lo que sea para que el disco se haga. Claro. A veces termino tocando algo, a veces participo. ¿Y te da así como cuando entran al estudio y empiezan a grabar, no te dan como unas ganas de agarrar la viola y decir... ¿No te pinta el músico ahí? No. ¿No? No. Bien, divino. Roles separados. Sí, no, la verdad que no me ha costado eso, digamos, podría parecer, pero no, generalmente en todos los discos hasta ahora que participé, grabé por A o por B, hasta de casualidad, porque en el disco del cuarteto, o sea, yo fui de visita al estudio a hablar con otra gente y justo estaban grabando un tema que yo había participado en el arreglo y terminé, y Campodónigo estaba ahí produciendo y me dice, pero vos la guitarra te la sabés, ¿no? Porque no sé, una guitarra acústica, medio bueno, está. Pero más que nada son cosas así como prácticas. No, claro, es que invitado, que tengo un espacio para mí ni nada. Generalmente son cosas de relleno, cosas para que funcione el disco y listo. Pero no, la verdad que no me... Eva, como esa parte no la extraño mucho. Tengo como un chiche nuevo que me parece mucho más interesante. Claro. No sé. Bien, vamos a ver entonces ahora, ya que estábamos hablando de los hermanitos Lázar, vamos a ver este clip también de los hermanos Nasser, que se llama Celta.